Muy buenas noches, ¿cómo estamos allá en casa? Qué gusto saber que nos acompañas ya prácticamente en este fin de semana en esta galería donde dialogamos con el arte y la cultura. Te saluda Edgar Garduño Ortiz, si estás cenando, buen provecho y quédate con nosotros en la siguiente media hora para enterarnos de lo que está sucediendo en la ciudad y hoy especialmente estará dominado por el arte teatral, lo cual me encanta. Se abre el telón y la magia comienza a surgir en el escenario. Te invito también a que continúes escribiéndonos al correo electrónico de imaginarte.canal28@gmail.com para que nos hagas saber los eventos culturales o artísticos que estás organizando para Monterrey, su área metropolitana o para todo el estado de Nuevo León. Llega el momento de darle la bienvenida a mi querido amigo, el juglar, perdón, Don Quijote, el juglar, el cuadro viviente de esta galería, a quien es momento de decirle, juglar, juglar, despierta ya. Si Dios creó el mundo en 6 días y descansó al séptimo día, yo te voy a querer, amar, escucharte y soportarte todos los días, pero eso sí, mi amor, los domingos descanso. El amor es una tragicomedia con firma de 2 autores, que la terciopelada noche y sus 1000 ojos y este servidor, su humilde juglar de Imaginarte, le damos la bienvenida. Buenas noches. Juglar, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, licenciado? Feliz, del buen comentario. Feliz, feliz, porque ya es fin de semana y le deseo realmente un fin de semana, sobre todo muy alegre en compañía de las actividades artístico-culturales que están vibrando por toda la ciudad. Y es momento de decir, Good morning, Baltimore. Good morning, Baltimore. Sí, señoras y señores, este fin de semana en el Teatro de la Anda va a estar Hairspray o Suéltate el pelo, que es como se conoce en la versión en español. Y justo tenemos aquí a 2 invitadas que vienen muy bien caracterizadas. Los fans de Hairspray pues las van a reconocer por su caracterización. Y justo está con nosotros nuestra querida compañera Rox Olasval. ¿Cómo estás, Rox? Bienvenida, qué gusto de nuevo toparte de esta forma. Gracias, gracias por invitarnos, gracias por darnos aquí. Ya, ya la vieron, Tracy Trumbo. Ella es Tracy. Y bueno, a un lado de ella está otra actriz que se llama Evelyn Trujillo. Ella va a interpretar, evidentemente, Saca el Rosario, a la mamá de Penny, la mejor amiga de Tracy Trumbo. Sean ustedes bienvenidas, damas de fino estandarte. Gracias. Bueno, vamos a entrevistar, ¿qué les parece a Tracy mejor en lugar de a Rox? Tracy, hola. Estamos emocionados de que estés aquí en la galería de Imaginarte. Cuéntanos, ¿de qué va la historia? Porque seguramente a estas alturas hay mucha gente que no conoce la importancia de la historia que nos vas a contar. Ay, pues, mira, te cuento un poquito. Yo soy Tracy Turnblad, tengo 17 años, voy a la escuela Parque Patterson y quiero bailar en el show de Corny Collins. ¿Sí? ¿Pero por qué no has ido a bailar? ¿Hay algún impedimento o qué? Es que, bueno, de hecho van a abrir audiciones para, ajá, bailarinas, porque una chica del show de Corny ya no va a poder estar. ¿Y esta es tu oportunidad, Tracy? Sí, 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 sí. Pero mi mamá no me quiere dejar, entonces probablemente... ¿Por qué no te deja tu mamá? Es que dice que las personas que somos así... ¿Cómo así? Pues, no sé, un poquito gorditas, no podemos estar en la televisión. Eso es terrible, ¿no? Uh-huh. Pero tienes también algunos conocidos... Sí. Que tampoco pueden estar en la televisión, por, sí, lo que me enteré. Sí, de hecho. Platícanos de ellos. Tengo un amigo que acabo de conocer en detenciones, que a veces me castigan mucho en la escuela. ¿Por platicador o qué? Sí, pero es un poquito nada más, a veces. Ajá. Y conocí a un chico que se llama Seaweed. Y él fue mi amigo y me enseñó a bailar, me enseñó unos nuevos pasos de baile. Ajá. Y él también participa en el show, pero solamente en el Día del Negro. ¡Ay, qué feo eso, uh-huh, Tracy! Sí, sí, sí. O sea, estamos ubicando tu historia en una época en donde Baltimore, que es una comunidad de Estados Unidos, una ciudad, yes, pues estaba sufriendo de la terrible segregación racial. Sí. Y de alguna forma te tocó también, ¿no? Uh-huh. Por el asunto de las chicas de tallas grandes no pueden actuar en un programa de televisión. ¿Por, ajá, qué? Entonces... Eso es lo que nos enseña Hairspray. Y aquí está la mamá de tu mejor amiga. ¿Por qué te ve así con cara de... No la quiero? A ver, señora. Porque lo que ella está tratando de hacer no está bien.
una niña de su edad tiene que estudiar, ser bien portada, dedicarse a sus cosas de la escuela y no andar con esas cosas tan escandalosas como bailar en un show de televisión. Pero el rock and roll es bonito, señora. No, ¿no? Ni mande Dios, no. ¿Por qué no es bonito, señora? Porque no está bien mover las caderas así. Ah, caray. Es mucha provocación. No. Oiga, pero entonces su hija Penny es su mejor amiga. Sí, pero yo le digo a Penny que no se deje mal influenciar por nada que haga esta niña, porque su mamá le da muchas libertades y no está bien. Bueno, de hecho, yo vine a cuidar que ella no haga nada indebido. Indebido aquí a la galería. Sí, es que mi mamá está trabajando. Ajá. Tu mamá trabaja en cosiendo casa. Y planchando. Sí. Y, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y tu papá? Mi papá. Tu papá es muy divertido. Ay, sí, ¿no? Mi papá es. Ay, perdón, no digo señora. Ese es otro caso, su papá. Mi papá es el mejor papá. Él tiene una tienda de bromas que está justamente al lado de la casa y pues siempre está ahí y es muy, muy divertido y siempre me está apoyando. Queremos que toda esta historia termine, obviamente, en un final muy, muy, muy feliz, porque queremos que este show de Corning Collins, sí, pues logre que gente como tú participe en el show, sí, y que la gente de color no tenga un día especial. ¿Por qué no los mezclan? ¿Quién es la encargada de dejar que no se mezclen? O sea, a ver, platica, pásame el chisme. Ay, es que ella también está en la tele y no, ¿quién no es sé? Ella? Se llama Velma Von Tussle. Ella, ¿quién es? Es la productora del show de Corny Collins. Y no estoy diciendo que sea mala porque no es mala, pero no le gusta mucho cómo integrarnos. Ajá. Pero esperemos que cambie de opinión y nos deje a todos bailar todos juntos en el show. Eso sería muy bueno, ¿no? Porque sí, finalmente, pues, la sociedad evoluciona. Así es. Y eso queremos, que evolucione. Y que ya no exista eso de la segregación racial, que la gente esté, pues ahora sí que maltratando, excluyendo a otros porque son diferentes, ¿no? Uh-huh. Eso, bueno, sería lo mejor. Sería. Oye, ¿y qué onda con Amber? Estoy leyendo aquí que es hija de la productora. Sí, Amber actualmente es la bailarina estrella en el show de Corny Collins. Mm. Y todo parece apuntar que ella va a ser la nueva señorita Miss Hairspray de 1962. Ah, ya. No está de acuerdo la señora. Señora, disculpe, ¿cómo se llama usted? Prudy, disculpe. Bueno, Prudy, pues, a ver, Tracy, invita a la gente a que vayan a verlos el próximo domingo al Teatro de la Anda. Sí, vayan todos al Teatro de la Anda este domingo 10 de julio a las 7:30 en punto para que se diviertan bastante, conozcan a todos mis compañeros y puedan bailar poquito, para que no se altere poquito, mucho la señora Prudy. Poquito y irse bien vestido sin enseñar nada. Muy bien. Además, muy bien, Edgar, no sé qué te parezca regalar 3 pases dobles. En las redes, ¿les parece? Si se ponen atentos, ahí en las redes, usted nada más pongan en las redes, escuché o estoy viendo Imaginarte, y de volar los primeros 3 que lo pongan, los contactamos con ustedes para que ya tengan sus, son 3 pases dobles. 3 pases dobles. Apúrese, ¿eh? Y averigüe si Tracy Trumbull logra conquistar el corazón del galán de ese show. Ay, bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a ver Hairspray. Gracias a Tracy. Gracias, gracias a la señora Penny. Prudy. Bienvenida. Prudy Penny. Gracias, señora Prudy Penny. Gracias, Tracy, por estar aquí en Imaginarte. Y estamos en contacto. Seguimos con más de esta galería juglar. ¿A dónde vamos? Mientras Alicia en el País de las Maravillas no sabía dónde iba en su camino, el gato le pregunta: si no sabes a dónde vas, entonces vas en el lugar correcto. Y nosotros regresamos a una pausa, porque vamos a la pausa correcta.
Qué simpática la Tracy, ¿verdad, mi querido juglar? Así es, muy tímida, pero hermosa al mismo tiempo. No, y aparte la obra de teatro trae un mensaje maravilloso sobre la integración racial, que fue importante, sigue siendo importante hoy en día, sobre todo para lo que estamos viviendo en estos momentos con tantos migrantes. Así pero bueno, es. Esas son cuestiones de otro programa. Vámonos a la cartelera porque hay más teatro aparte de Hairspray. Así es, iniciamos. Baúl Teatro y la Casa de los Títeres nos invitan a partir del próximo 15 de julio a la edición número 29 del Festival de Títeres, que se llevará a cabo hasta el 25 de julio con la participación de agrupaciones de títeres de varias partes de la República Mexicana. La cita será en Padre Raimundo Jardón 910, casi esquina con Diego de Montemayor, en el Barrio Antiguo, a las 5 de la tarde. Para mayores informes al 81-83-43-14-91. Si no pudiste ver Radio Piporro y los Nietos de Don Eulalio en el Centro de las Artes, con texto y dirección de Víctor Hernández, este domingo 10 de julio va a haber una transmisión a través de la página de YouTube de Conarte NL. La cita es a las 7 de la noche. Recuerda, YouTube Conarte NL, Radio Piporro y los Nietos de Don Eulalio. El próximo 15 de julio se presentará la puesta en escena Río Ánimas de Pilo Galindo, con dirección de Jorge Sánchez. La cita será en el Teatro del Centro de las Artes, y el viernes y sábado a las 7 de la tarde y el domingo 17 de julio a las 6 de la tarde. Los boletos se pueden adquirir a través de la tienda Conarte o directo en la taquilla una hora antes de la función. Para mayores informes al 81-84-79-0015 al 18. Este sábado la Percha Teatro nos invita a que vayamos a la librería Conarte a presenciar una mañana de cuentos, teatro, guiñol y talleres a partir de las 11 de la mañana. La cita es en el interior del Museo de Culturas Populares, ubicado en la calle Abasolo, esquina con Mina, en el Barrio Antiguo de Monterrey, con entrada gratuita. Mayores informes al 81-83-74-30-35, que aparte este mini biblioteca es maravillosa, parece el túnel de Alicia cuando va cayendo. ¿No ha sido? Está bien bonito, está precioso. Venga, mi juglar. Dentro de la Escuela de Verano, el próximo 15 de julio se presentará Te Juro, Juana, que Tengo Ganas, con texto de Emilio Carballido y la dirección de Luis Martín. La cita es el viernes de viernes a domingo a las 8 de la noche en el Aula Magna de Colegio Civil, Centro Cultural Universitario. Para mayores informes al 81 13 40 43 50 o en la página www.cultura.unl.mx. Este domingo se presenta en la tumba la puesta en escena de Teatro Cabaret Escupido, con texto y dirección de Eric Villanueva. La cita es a las 7:30 de la tarde en este espacio ubicado en Padre Mier 827, en el Barrio Antiguo. Mayores informes al 81 80 18 88 52. Semillero de Actores, este espacio para la formación integral del ser humano con la herramienta de teatro, nos invita al evento de Espiral de Monólogos titulado Engaño, con la exposición de los alumnos de la primera generación. Será varios monólogos de manera que en un museo vivo se presente en diferentes habitaciones de este lugar. La cita es este viernes y sábado a las 8:30 de la noche en Mina 634, en el Barrio Antiguo de Monterrey. Hay que reservar al 81-31-27-41-44 porque es cupo limitado a 20 personas. Sí, estas personas van a entrar a esta casa y en cada cuarto van a estar viendo un monólogo diferente. Por y hay eso, que llevar cubrebocas. Exacto, para todos los eventos. También Semillero de Actores nos invita a participar en su campamento de verano, donde se tendrán actividades como acrobacia, actuación, pintura, fotografía, hip hop y música. La cita es del 18 de julio al 12 de agosto, de 10 de la mañana a 1:30 de la tarde en Mina 634, en el Barrio Antiguo de Monterrey. Mayores informes al 81-31-27-41-44. En el Auditorio Anastasio Villarreal del municipio de San Nicolás se presentan todos los viernes la puesta en escena Tus Ojos en Mis Ojos, con texto y dirección de Mauro Samaniego. La cita es a las 8 de la noche en este espacio ubicado en Avenida Las Puentes y Monte Olimpo, en la colonia Las Puentes, sexto sector. Para mayores informes al 81-15-85-65-04. El 15 de julio es el estreno de la puesta en escena Ellas, con dirección de Jazz Garza. La cita es a las 8:30 de la noche en el Teatro Sara García, ubicado en Zaragoza y Guadalupe, en el centro del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Mayores informes al 81-80-88-25-15. En Dramático.mx se está presentando en el mes de julio El Viaje
del Principito, Café Amor, Bajo la Tierra y Postdata. No te suicides, recuerda que dramático.mx, este espacio para el Teatro de la Cámara, está en Morelos 1081 en el Barrio Antiguo. Los boletos están en Arema Ticket y para mayores informes al 81-1097-2650. En la segunda quincena de julio se reactivan las puestas en escena de Casa Musa, que en esta ocasión tendrán las siguientes obras de teatro: Embrujo, El Cuarto, Bonnie Border y Remedios para Leonora. La cita para estas funciones será a las 8:30 de la noche en Tulancingo 1110, Colonia Mitra Centro. Mayores informes y reservaciones en la página www.casamusaac.com. Teléfono 8181-2344-27. Este 9 de julio se presenta en el Teatro de Santiago, Nuevo León, la puesta en escena La Vida Galante, con texto de Jorge Silva y dirección de Fabián Rodríguez. La cita será a las 6 de la tarde y 9 de la noche en este espacio ubicado en Carretera Nacional Santa Rosalía 488 en Santiago, Nuevo León. Para mayores informes al 81-1358-9177. En el Teatro Nena Delgado los miércoles está presentando la puesta en escena Por Tus Pujidos, Papacito, con texto y dirección de Pablo Morton. La cita es a las 8:30 de la noche en Diagonal 200 en la Colonia Roma. Los boletos se pueden adquirir en Arema Ticket. Y ya por último, Jimmy Juglar. Así es, también en el Teatro Nena Delgado se presenta los domingos Cinderella, una producción de Gianni Constantini, y con la dirección de Renan Moreno. La cita será a la 1:30 y 4 de la tarde en Diagonal 200 en la Colonia Roma. Los boletos se pueden adquirir en Arema Ticket y para mayores informes al 81-83-58-00-79. Así es, Juglar, y tú tienes por ahí una información importante que darnos, así es que vamos a poner mucha atención, televidentes de Imaginarte. Así es. Anuncian la creación del primer museo virtual de telecomunicaciones en México y Paco Garza nos informa. Qué interesante. Con una inversión de 165 millones de pesos, Vivaro, antes Marcatel, inauguró el primer museo dedicado a las telecomunicaciones dentro del metaverso, siendo Mutel el nuevo espacio virtual disponible a la comunidad. El mundo que vivimos actualmente no fuera lo que es si no fuera por las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones han dado un salto brutal, sensacional, bestial, para llegar a donde estamos. El proyecto virtual, encabezado por Gustavo de la Garza Ortega, fundador de la empresa y creador de Mutel, cuenta con 2.000 piezas relacionadas con la historia de las telecomunicaciones, mismas que han sido coleccionadas por el empresario luego de 40 años de trabajar en el sector. Estoy en la expectativa que el gobierno del estado me asigne un espacio suficiente, acondicionado, para exhibir todo este museo. Al gobierno del estado no le va a costar más que el edificio. La inversión abarca el acervo, montaje tecnológico y la construcción de un museo presencial que busca abrir próximamente sus puertas en Monterrey, contando con una vasta colección de piezas únicas procedentes de todo el mundo que le dan un valor único al mencionado acervo cultural. He armado un fideicomiso para que lo arme, para que lo controle, lo maneje y lo proteja y lo cuide una institución educativa, tipo el tecnológico, tipo de la universidad. El espacio distribuye su colección a lo largo de 12 salas, con recursos didácticos y conceptos fundamentales de aprendizaje, con material interactivo y recursos audiovisuales fundamentados para la formación y aprovechamiento de sus visitantes. Límite, porque a medida que vayan saliendo nuevas ideas, nuevos desarrollos, nuevos conceptos, nuevas técnicas, pues las vamos a ir adicionando al acervo que tenemos actualmente. Lo difícil es haber traído lo viejo, todo lo que ya estaba fuera de uso, que es lo que es verdaderamente histórico. El Mutel virtual podrá ser descargado o experimentado desde cualquier dispositivo con navegador y conexión a internet, donde se visualizarán más de 200 piezas presentadas como objetos 3D mediante tecnología volumétrica, combinada con software de videojuegos. A su vez, se contará con al menos 800 objetos y fotografías 2D, entre otros. Para mayores informes se puede consultar directamente en las redes sociales oficiales de Grupo Vivaro, con imágenes de Eduardo Hernández, Francisco Garza. Thank you.
estoy aquí platicando con el invitado y le estoy comentando lo de la noche de museos que tuvieron la exposición de Chucho Reyes, y le comentaba que siempre es hermoso ver cómo la gente fluye y fluye y fluye en las diferentes salas de exposición. Y el Centro de las Artes del Parque Fundidora no es la excepción, cada vez lo ubica más la gente y hay una nueva exposición que se va a inaugurar el día de mañana ahí. Para hablar de ella está con nosotros Jesse Lerner. Él es cineasta académico y también curador invitado de la exposición Alegorías del Mal Gobierno. Jesse, bienvenido a esta galería. Bienvenido, caballero de fina gracias. Estampa. ¿Cómo ves nuestra galería? Ahí está. El cuadro viviente aquí también. Exhibiendo parte del Renacimiento y todo. Bastante surrealista. Bastante surrealista. Jesse, platícanos. Alegorías del Mal Gobierno. Pues el título de la exposición viene de un mural italiano del siglo XIV, que Lorenzetti pintó el impacto del buen gobierno en la ciudad y en el campo, en el Palacio Municipal de Siena, de una ciudad chiquita, y del otro lado el impacto del mal gobierno. Entonces, en la parte del mal gobierno, que me interesa más, vemos el tirano, una figura alegórica que tiene control total, que aprovecha el gobierno para enriquecerse. Y luego el impacto en la ciudad, en que pasa el mercado y no hay nada a la venta, hay crimen por todos lados, las calles están vacías. Y luego el impacto del mal gobierno en el campo, en que no hay cosecha, hay criminales y violencia, etcétera, ¿no? Entonces, es el punto de partida para la exposición, pensar en la colección permanente del Museo Carrillo Gil a través de esta alegoría que propone o que propuso Lorenzetti. Perfecto. Platícanos, dentro de esta colección, de este museo que nos comentas de arte Carrillo Gil, ¿qué vamos a poder disfrutar en esta exposición? ¿Vamos a ver arte pictórico? ¿Vamos a ver escultura? Coméntanos un poco más sobre la curaduría. Pues hay un poco de todo. Hay foto, escultura, pintura, video, cine experimental. Y la mayoría de las piezas vienen de la colección permanente del Museo Carrillo Gil. El museo es conocido sobre todo por la colección de obras de Orozco, ¿no? Entonces hay varias piezas de Orozco. ¡Wow! ¡Qué honor! Vamos a tener obra del maestro Orozco aquí en el Centro de las Artes. Sí, sí, es cierto. Y además otros artistas contemporáneos, unos fotógrafos como Héctor García, fotoperiodista y fotógrafo que hacía foto callejera, entre otras cosas, del siglo pasado, Canon Bernaldez, fotógrafa contemporánea. También hay un par de películas de los 60s y cosas más contemporáneas de artistas como Mario Handler o el colectivo Los Ingrávidos. Entonces, la expo es bastante variada, digamos. Variada, pero todo se enfoca en el tema que propuso Lorenzetti. Lorenzetti, esto de alegorías del mal gobierno, o sea, vamos a ver temas relacionados justo con esta situación que se propuso. ¿En qué siglo fue lo de Florencia? XIV. El siglo XIV, imagínate. Sí, sí. Y a la distancia, como artista, ¿qué observas en estas obras que se eligieron como tú como curador en relación a esta temática que hace alusión a la obra de Florencetti? Yo creo que, caray, dice uno, ¿cuánto hemos avanzado como humanidad? Eso, pues, es buena pregunta. Estamos hablando del siglo XV prácticamente. Y luego el hecho de que Lorenzetti falleció en la peste, ¿no? En la plaga medieval, pues, también tiene otra resonancia contemporánea, ¿no? Definitivamente. Maestro Jesse Lerner, como siempre, entrada gratuita, Centro de las Artes. La inauguración, vamos mañana, ¿no? Mañana a las 5 de la tarde. Todos 5 de la tarde. Bienvenidas. Centro de las Artes, interior del Parque Fundidora. Disfrutemos de esta exposición que va a estar hasta qué fecha, maestro, aproximadamente. A ver, Vicente, si nos pasas el dato. ¿Hasta dónde? Porque pues no hay que esperarnos hasta el último momento. En el momento en que ya se inauguró.
y va a estar 6 meses ahí. Vámonos ya. Ya nos vamos. Gracias a Jesse Lerner, cineasta, académico, curador, invitado de esta exposición, Alegoría del Mal Gobierno. Con esta entrevista ya vamos cerrando, mi querido juglar. Así es, nunca es tarde para decir buenas noches. Hasta la próxima. Excelente fin de semana, pero sobre todo bien acompañado del arte y cultura que hay en Nuevo León, en Monterrey. Hasta luego. Cuídese.